Nos vamos a la Secretaría de Innovación Pública de la Nación, donde nos aguarda su titular, Micaela Sánchez Malcón, porque días atrás se presentó una plataforma que es esta que vemos aquí, que se llama Acordar. Acordar, sí. Es una plataforma, bien lo indica allí, gestión de acuerdos nacionales por la emergencia sanitaria. En términos más sencillos, para la compra y venta, sobre todo para la compra por parte del Estado, de productos esenciales en esta pandemia, la venta por parte de los proveedores. Claro. Una plataforma que presente las gestiones y que haga más transparentes esas gestiones, justamente. Tengamos en cuenta que cuando hay procesos de compra directa suele haber muchas observaciones al respecto. Seguro. Micaela, desde Córdoba, buenas tardes. Hernán Ronco y Luis Segarra te saludan. ¿Cómo te va? Hernán, Luis, buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho. Hola, bueno, hola. Micaela, buenas tardes. ¿En qué consiste y cómo funciona esta plataforma? La nueva propuesta de adquisición, les cuento un poquito cómo funciona. Lo que se está implementando desde la Oficina Nacional de Compras y Contrataciones es lo que nosotros denominamos acuerdos nacionales. Bien. Los acuerdos nacionales lo que van a enmarcar es una oferta generalizada de productos en el marco de la emergencia COVID. Vamos a lanzar, posiblemente mañana establezcamos el primer acuerdo nacional, que lo vamos a publicar en el boletín oficial. Cada acuerdo nacional va a ser circunscrito a un área. El primero va a ser de salud y se van a solicitar a los proveedores que quieran participar que oferten productos vinculados con insumos para el Ministerio de Salud Nacional y para los provinciales. Entonces se va a hacer una primera propuesta, una primera convocatoria en el marco de este primer acuerdo nacional, en el cual se le va a decir a todos los proveedores, sean o no proveedores del Estado, que quieran participar, que oferten y participen de la compulsa. O sea, que la primera parte de todo este procedimiento es la publicación del Acuerdo Nacional en el Boletín Oficial. Se convoca a los proveedores y ya sea que una empresa o un productor sea proveedor del Estado o que no lo sea, va a poder participar de esta oferta. Para poder participar, quien no sea proveedor se va a tener que preinscribir, ¿sí?, en el sistema de compras del gobierno, que es comprar. ¿Cómo sigue esto? Una vez que se publica en el Boletín Oficial este primer Acuerdo Nacional, hay 7 días en el cual todos los proveedores pueden ir presentando su oferta. Bien. Y se genera una compulsa que va a estar delimitada por los precios máximos o por los precios de referencia que establece Vigen. Es decir, que el único tope para que los proveedores puedan participar es que no excedan el precio máximo previsto por el gobierno o el precio de referencia establecido por la Vigen. Una vez transcurridos estos 7 días, lo que se va a hacer en el portal Acordar es mostrar la disponibilidad que hay de proveedores de todo el país según la zona en la cual trabajen o produzcan. También. Esto que quiere decir que todos los proveedores de Córdoba van a poder establecer el lugar donde están, van a poder establecer, por ejemplo, qué productos sanitarios pueden ofrecer en el marco del Acuerdo Nacional, y esa disponibilidad va a estar enmarcada en la provincia de Córdoba, de tal forma que el gobierno provincial pueda determinar si quiere hacer una compra en la provincia, que obviamente reduce mucho los costos de traslado y de logística de los productos. Entonces, lo que se genera a través de esta plataforma es la disponibilidad de una serie de productos en cada una de las provincias y permite que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan ver qué existe e ir reservando productos para luego realizar las contrataciones o compras particulares. Claro, claro. Micaela, bueno, es tradición, lamentablemente, en Argentina, que siempre se paga con sobreprecios desde los distintos estados y después noticia y después hay que establecer una investigación. ¿Cómo se va a garantizar que estos precios sean realmente los correctos? Vos hablabas que había precios máximos establecidos por el gobierno nacional y que deben respetarse, ¿no? Exactamente. Supongamos que nosotros lanzamos este primer acuerdo nacional y que efectivamente están pidiendo, por ejemplo, camisolines y barbijos, para poner solamente dos tipos de productos, porque un acuerdo nacional puede tener mucha cantidad de productos al interior de cada acuerdo, ¿sí? Entonces, supónganse que nos circunscribimos a tapabocas o barbijos y camisolines. Todos los productores del país pueden convertirse en proveedores del Estado y ofrecer sus productos. Ahora bien, la Oficina Nacional de Compras y Contrataciones, que está a cargo de Eugenia Vélez Artúa, lo que hace es la evaluación de esa oferta. Y solamente van a formar parte del acuerdo aquellos proveedores que hayan ofrecido un producto de acuerdo a los requerimientos
y cuyo valor de venta se comprometa a mantener en el marco de los precios máximos. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos son precios máximos establecidos para las compras mayoristas del Estado. Uh-huh. Entonces, ninguna oferta puede superar ese monto. Si fuera así, no formaría parte de este acuerdo nacional y no formaría parte de la plataforma que lo va a disponibilizar. Y todo esto va a ser publicado en Internet. Claro. Digamos, cuando tengamos la primera oferta, claro, lo que van a ver en el sitio de acordar va a ser una vista pública para todos los usuarios y todos los ciudadanos que van a poder ver qué proveedores ofertan, qué productos y a qué valores, y te va a mostrar tanto el valor de venta como el valor de referencia máxima. Eso va a estar todo publicado y también se va a ir publicando a medida que los organismos vayan realizando las compras. Uh-huh. Micaela, por lo que mencionas, esta plataforma termina siendo como el registro, la ventana a la cual asomarse esos procesos de compra, ¿no? De insumos, de adquisición de insumos críticos. Entiendo que esto va a funcionar, por lo que vos estás mencionando, mientras se extienda este estado de emergencia sanitaria, que esto llega hasta marzo del próximo año. La idea es que si este test, si esta plataforma cumple con los objetivos, imagino que se extienda más allá en el tiempo. Absolutamente. En principio hoy los acuerdos nacionales van a estar circunscritos a lo que nos surge, que es conseguir insumos de salud y alimenticios, por ejemplo, en el marco o de limpieza, en el marco de la gestión de la pandemia. Ahora bien, si nosotros logramos como Estado y también como país establecer una plataforma federal donde los precios de referencia sean claros y sean respetados, donde cada provincia pueda elegir dónde comprar para disminuir los costos de logística, donde los precios que nosotros veamos sean efectivamente los precios nominales de los productos y no estén encarecidos por los costos que tienen que ver con la logística, con el traslado, sino que claro, se pueda definir puntualmente, claro, y que no se embarre o no se ensucie, digamos, toda la gestión de productos, claramente eso va a ser una plataforma para extender, porque además de la compra para el Estado Nacional o para la Administración Pública Central, eso lo que permite es que todo el país tenga representación, todo el país pueda gestionar. Claro. Entonces establecemos una plataforma de gestión y de oferta de productos a nivel federal, donde cada provincia tiene la potestad de establecer cómo hace las compras. Porque esto es lo que te va a mostrar a vos, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, es una serie de ofertas. Suponiendo que tal vez no sé, el Ministerio de Salud de Córdoba quisiera reservar. El Ministerio reserva los productos y luego sigue sus canales de venta. De compra y de adquisición de los productos. Es decir, que el procedimiento es de cada uno de los gobiernos. Esa autonomía se mantiene. Claro. Y en ese marco, Micaela... Una cuestión más que no les conté, sí, que es que el acuerdo nacional no imposibilita que los gobiernos compren por otra vía. Ahí va. Sino que es simplemente complementario. Bien. Si yo te preguntaba por qué se habían coordinado con los gobiernos provinciales, porque, por ejemplo, el gobierno de Córdoba tiene sus propios procesos, claro, que también son abiertos, para lo cual requiere, por supuesto, una instrumentación determinada. Me imagino que esto lo están coordinando con las provincias. Esto se está coordinando con las provincias, se está coordinando con la red de proveedores también federales, uh-huh, y de compras federales, porque básicamente lo que van a encontrar cada uno de los gobiernos es una plataforma donde se pueden loguear, iniciar sesión, el usuario lo brinda la Oficina Nacional de Compras y Contrataciones, la Jefatura de Gabinete de Ministros. Pero uno con el usuario ingresa, consulta el stock, hace una reserva y el procedimiento de compra es el que tienen establecido. ¿Qué recomendamos nosotros? Que tengan la documentación y los modelos de dictámenes y los modelos de procedimiento ya establecidos de tal forma que puedan agilizarlo, porque la reserva del producto es por determinada cantidad de horas, establece la ONG, a fines de que claramente no reservemos cosas que luego no vamos a adquirir y que son urgentes e importantes para el resto de las jurisdicciones.